Amigos televidentes, muy buenos días. Ya empezamos Viva Mejor. Soy la doctora Gilda Moncayo, quien el día de hoy vamos a tengo el gusto de presentarles un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del cáncer de la próstata y del crecimiento de la próstata. Este programa, por lo tanto, va dirigido a los hombres de nuestra familia y no nos lo podemos perder. Las mujeres, ¿por qué? Porque sabemos que las mujeres somos las que llevamos a los esposos, a los hermanos, a los parientes masculinos, a veces a donde el médico, hasta de la oreja, porque es difícil a veces llevar al hombre a la consulta médica. Así es que no se pueden perder este programa el día de hoy, como les dije, pero antes de empezar y entrar el tema, vamos a presentarles una compañía que se desarrolla aquí en el medio, una compañía médica que se llama Medic, y vamos a ver cuáles son los servicios que presta hacia la comunidad. Para que ustedes estén enterados, tengo aquí al lado mío al representante de Medic, del staff del directorio, al doctor Marco Antonio Borja, a quien voy a ceder la palabra en este momento para que él nos explique un poquito más de qué es lo que se trata esta empresa y qué es lo que hace por nosotros y por toda la comunidad del Ecuador. Adelante, doctor Borja, muy buenos días, gracias por estar aquí presente. Buenos días. En este su programa Viva Mejor. Doctora Plaza, Gilda, muy buenos días. Es un placer realmente estar aquí en este prestigioso canal. Y yo, doctor Borja, como representante del directorio de MEDE, encabezado por el doctor Néstor Gómez, estoy aquí con mucho gusto y agrado en decirles que creemos y estamos convencidos firmemente que este programa llamado Viva Mejor va a ayudar fundamentalmente a la comunidad a aclarar muchas inquietudes que existen. Será un programa muy dinámico, llevado a cabo por grandes profesionales, que dicho sea de paso, forman parte del staff médico de Medic, compañía en el medio de hace más de 20 años, que siempre se ha preocupado y se sigue preocupando del bienestar de la comunidad a través de todos sus planes de prepaga, de medicina prepaga que tiene a la disposición, planes de alcance comunitario verdaderamente y con una característica particular, que es muy importante mencionarla, que se caracteriza porque su staff de médico, es de verdaderamente estamos hablando de más de 200 médicos, de vasta experiencia y de un gran nivel académico. Es una compañía que entre los pilares fundamentales está la preocupación por la comunidad, la comunidad ecuatoriana definitivamente, porque Medic tiene locales en la mayoría de las ciudades de aquí de Guayaquil, las ciudades más importantes del Ecuador, ¿no verdad? Como Guayaquil, perfecto. Quito, Cuenca, etc. Y como usted decía, doctor Borja, la medicina pues se hace cada vez a veces menos asequible a todos los bolsillos, ¿verdad? Entonces, esa creo que es una de las principales funciones o misiones de Medic, llevar esa medicina de alta calidad, tratar de que llegue a la mayor parte de personas y sea un poco más asequible. Bueno, en todo caso es una buena misión la que ustedes están haciendo y que en este momento, pues, usted como su digno representante nos ha venido a traer esta propuesta muy, pero muy interesante para todas las personas que nos están escuchando, pues ya saben de qué se trata, quiénes son ustedes y dónde los podemos encontrar. Bueno, MEDE, como ya dije, está en las ciudades más importantes de Guayaquil, del Ecuador, perdón. Y en Guayaquil está en la avenida Francisco Orellana, en el edificio Cofin, tan conocido, verdaderamente, aquí en la ciudad. Ahí tenemos una claqueta de las... Ahí están las oficinas principales de MEDEC, para el servicio de toda la comunidad. Bien, doctor Borja, queremos agradecerle muchísimo por su presencia el día de hoy como digno representante de esta gran compañía médica que la tenemos al alcance, pues, aquí, tanto en Guayaquil, Quito, Cuenca, en las mayores ciudades del Ecuador, como el doctor Borja bien lo ha dicho. Vamos ahora, queridos amigos televidentes, a entrar. Les voy a presentar la nota del tema que vamos a tratar el día de hoy y que es hiperplasia prostática benigna con cáncer de próstata. Tema que trataremos con el doctor Gustavo Pico, a quien ya vamos a presentar luego de la nota. Así que los invito a que veamos la nota, por favor. ¿Qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata se desarrolla en la glándula prostática de los hombres. Es una glándula pequeña, del tamaño de una nuez, del sistema reproductor, localizada detrás de la vejiga frente al recto.
Esta glándula produce parte del fluido seminal que lleva el esperma fuera durante la eyaculación. La próstata rodea la uretra, el conducto que lleva la orina de la vejiga al pene. Debido a esto, uno de los síntomas más comunes de problemas en la próstata es la dificultad al orinar. Sobre la base de las observaciones epidemiológicas, se han sugerido cuatro causas principales del cáncer prostático, que son factores genéticos, factores hormonales, factores ambientales y agentes infecciosos. Los síntomas del cáncer de próstata pueden ser problemas para comenzar y mantener un fluido constante de orina, flujo de orina más débil de lo habitual, aumento de las ganas de orinar durante la noche, dolor al orinar, sangre en la orina o semen e hinchazón en las piernas. Muchísimas gracias por la nota, producción. Excelente como siempre. Bueno, ya tenemos una idea del tema que vamos a tratar el día de hoy, así es que voy a presentar a mi invitado, quien es el doctor Gustavo Pico. El doctor Pico es graduado de Medicina y Cirugía en la Universidad Estatal de Guayaquil, especialista en Urología de la Universidad de Guayaquil. Hizo su posgrado en Urología en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Tiene una subespecialidad en trasplante renal y es médico afiliado al Seguro Medec desde hace varios años y cuenta con más de 35 años de experiencia profesional. El doctor Pico, pues, tiene sus consultorios en la Clínica Kennedy. Doctor Pico, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy en este programa, por haber aceptado nuestra invitación y pues bueno, vamos a hablar de lo que a usted más le gusta, que es de su especialidad, la urología. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación y como lo dice estimada doctora, vamos a hablar de próstata. De próstata, es correcto. Bien, y quiero que nos diga para las personas que nos están escuchando, ¿qué es la próstata? Bueno, la próstata es una glándula netamente masculina que comienza a tener cambios o anomalías en su desarrollo a partir de promedio de la cuarta década de vida. Estos cambios pueden ser por crecimiento benigno, llamado hipertrofia prostática benigna, o un crecimiento maligno, llamado cáncer de próstata, que de hecho es la enfermedad más común en el hombre, hablando de cáncer. Claro, los índices de cánceres en los hombres aquí en el Ecuador creo que lleva la bandera el de próstata. Sí, actualmente ya el hombre va entendiendo lo que es el chequeo. Correcto. Y ese chequeo implica descubrir esta enfermedad a tiempo. A tiempo. Entonces, ¿qué consejo usted les da a los hombres que nos están viendo o a aquellas mujeres que nos ven? Y como yo dije al inicio del programa, que llevamos a nuestros esposos, a nuestros hermanos, a los familiares, a donde el urólogo, porque no les gusta ir, doctor. Bueno, entonces hay que crear una especie como que de conciencia y también de que pierdan ese estigma o ese temor de ir donde el urólogo a hacerse un chequeo de la próstata. Bueno, ventajosamente eso ha variado un poco. Ya el hombre acude a su chequeo. No hay que esperar tener molestias urinarias, molestias en la parte baja del abdomen para acudir a este control, porque esta enfermedad puede ser asintomática en sus inicios. Correcto. Hasta que se va desarrollando y comienza a dar síntomas urinarios similares al crecimiento benigno. ¿Cuáles son esos síntomas, aparte de la retención urinaria, que comienzan a orinar cada vez menos? Bueno, imaginémonos dos grupos de síntomas. Ok. Esta es una próstata normal, donde vemos la uretra, y esta es una próstata que ha crecido. Está crecida. Yo les digo, perdón que lo interrumpa, doctor, yo les digo aquí a mis alumnos, yo doy cátedra de patología aquí en la facultad, y yo les digo, la próstata no es más grande que una nuez con cáscara. Corríjame si me estoy equivocando. Sí, es un tamaño, ese es el tamaño más o menos normal. Un tamaño similar que equivale a 20 gramos. Sí, correcto. Entonces, la próstata causa molestias para orinar por dos orígenes. Uno por la acción del músculo de la próstata, correcto, que va presionando la uretra y la hace más angosta. Ajá. Y la otra por su crecimiento. Entonces, okay, los síntomas van a ser similares, exacto, en sus inicios en un crecimiento benigno que en un cáncer, que son dificultad para orinar, un chorro fino, micción intermitente, levantarse varias veces en la noche para ir al baño. Puede haber hasta una retención completa en la orina que obliga al urólogo o al médico a colocar una sonda a través de la uretra.
puede haber sangrado, puede haber, bueno, esto ya es una fase de descompensación hasta insuficiencia renal, claro, por daño de estos órganos, producto de una patología crónica, prostática, con un residuo urinario importante. Aparte de los síntomas que usted mencionó, de que se levantan en la noche a orinar, la frecuencia urinaria también aumenta bastante, ¿no?, en el día, y el paciente como que puja muchas veces para orinar. ¿Es también a consecuencia de este crecimiento? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Mientras la próstata va creciendo o la acción del músculo va afectando, va quedando más residuo, o sea, va quedando más orina en la vejiga. Ajá. Y al quedar más orina en la vejiga, va a haber más frecuencia urinaria. Por supuesto. Este es un síntoma que incomoda, lo encasillamos entre los síntomas de irritación también. Y eso va a producir también infecciones urinarias a largo plazo, ¿verdad? Indudable. Un residuo urinario es un caldo de cultivo para bacterias. Y hay que tener en cuenta que quien padece problemas de próstata ya es un hombre que va avanzando en edad y que puede tener enfermedades asociadas como diabetes, problemas de hipertensión y otro un sinnúmero más de enfermedades que conllevan a que esta próstata sea una más, y lógicamente la calidad de vida de esta persona, su morbilidad va a variar. Es verdad, tiene usted toda la razón. Así es que ante los primeros síntomas, entonces lo recomendable es acudir donde el urólogo. ¿Y cuál sería la solución si ya comenzamos a ver un pequeño agrandamiento en la próstata? Yo me imagino que hacen algunos tipos de exámenes, ¿verdad? Entre esos el eco, creo que es el... Claro, o sea, a partir de los 40 años de edad hay que ir a chequearse con el urólogo. Tenga o no tenga síntomas por el tema cáncer de próstata. Si ya el paciente tiene síntomas urinarios, es indudable que ya amerita un control más de cerca. Como toda consulta médica, lo primero viene un buen interrogatorio, el examen físico, donde el tacto rectal sigue siendo una piedra fundamental dentro de la valoración de esta glándula. Porque en el tacto uno va a tocar la próstata, y si al palparla existe alguna dureza en esta glándula, lo primero que hay que pensar es que este paciente puede tener un cáncer de próstata. Correcto. Ahí vienen exámenes de laboratorio comunes, generales, y el marcador tumoral que hay que pedir, lo que es el antígeno prostático específico. Entonces, esos son los estudios de inicio, de base, junto con una ecografía que me va a decir cómo están los riñones, capacidad de la vejiga, cuánto deja de residuo urinario y tamaño aproximado de la próstata. O sea, todo eso lo podemos obtener sin haber hecho un procedimiento, diríamos así, invasivo. Ya. Además, hay una prueba que es básica, que es saber la fuerza con que estoy orinando. Ok. Eso se llama la urofluorometría computarizada, que consiste en ir al baño, hacer pipí en un servicio higiénico de tecnología, y en la computadora, un software, un programa, me dice cómo está la micción. Ah, mire. Con todos estos parámetros voy determinando si este paciente tiene, primero, crecimiento benigno o sospecha de cáncer de próstata. Okay. Si los síntomas urinarios son relevantes o no. Y en base a eso vamos a ver qué camino voy a seguir. Exactamente. Y usted va tomando allí sus decisiones, va ya teniendo una visión más clara del estadio en el que está ese paciente. Así es. Bien, con esta idea, mis queridos amigos, nos vamos a quedar aquí porque vamos a seguir tratando más temas y más... cuestiones de acerca de cómo se presenta y qué podemos hacer para evitar el cáncer de la próstata en los pacientes, pues, de sexo masculino que ya pasan de los 40 años, como ha dicho el doctor Pico. Así que espérennos y no se despeguen de su televisor, porque después del corte regresamos con más de Viva Mejor. Mito que corrijan, no es el cáncer de testículo, es el cáncer de próstata. Quinto mito.
Y otra cosa, esta que me chirrea esto aquí, me molesta. ¿Ah? Johan grita mucho. No, no es Johan, es que está, parece un grillo que tengo metido en la oreja. Ese es Johan, pues. Johan Pachar. No. ¿Y cómo le digo, doctor? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, ya te ahora estoy en Bumi, ¿no? Sí sabía. ¿Estás en Bumi? ¿Ya no estás en vez, doctor? No, ya no. Ya solo. Pues, doctor, salí hace rato. Pero Bumi está que pega. Bumi está que crece, eso le decía Marco Antonio. Bumi está... Ahora, lo hemos crecido hartísimo. Claro, Bumi, los dueños son gente que estuvo vinculada con Best Doctor. Con Best Doctor, claro, sí. Sí, ajá. Sí, ahí ya no escucho el ruido, Gary, gracias. Ok. Claro, mi jefe fue uno de los altos directivos de Best Doctors y bueno, salió de allí y nos fue llevando un montón de gente a Bumi. Sí. Se sacó mucha gente de Best Doctors, claro. Ahora él es el presidente. Yo me llevo bien con Guillermo Rosené y con todo ese grupo. Ellos son de las agencias más importantes, claro, que tenemos. Con los Alil, ¿ya? Entonces yo, cuando converso con ellos, le digo, Bumi veo que está como una espuma, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, hace 2 años, yo nunca la había escuchado. Permanecer en nuestra sintonía y estamos aquí ya en Viva Mejor 222-1618, anteponiendo el 04 si usted quiere hacer alguna consulta sobre el tema relacionado al que estamos tratando y que es el cáncer de la próstata y el crecimiento de esta glándula masculina. Vamos a despejar algunos mitos que tenemos junto con el doctor Pico y quiero que por favor estén atentos al primer mito que dice: ¿tener el antígeno prostático alto, doctor Pico, significa cáncer de próstata? Bueno, actualmente es un marcador tumoral, ajá, que no es 100% específico, selectivo, 100% específico, uh-huh, pero que hay que tomar muy en cuenta. Por supuesto, muy hay que tenerlo en consideración. Si un paciente tiene un antígeno prostático, hay que investigar, uh-huh, porque no solamente se eleva por cáncer, se puede elevar por inflamación, correcto, por infección de próstata, correcto, con la edad, por tamaño de la, uh-huh, próstata, uh-huh, pero también debo aclarar que solo se eleva en enfermedad prostática. Correcto. O sea, no se eleva por ninguna otra causa. Entonces, ya al urólogo le toca analizar bien si ese antígeno prostático, y a este paciente se realizó un tacto rectal, amerita de entrada una biopsia próstata, ajá, o le da algún tratamiento farmacológico hasta, uh-huh, ver ese antígeno si puede descender. Okay. Pero actualmente hay que tener muy presente el valor del antígeno prostático. O sea, ese examen es de ley mandatorio en hombres de más de 40 años. Junto con el tacto rectal. Uh-huh. Perfecto, sí. Nos quedó bien claro. Un segundo mito tengo que dice, ¿el examen de próstata es molestoso y afecta la virilidad? Bueno, puede ser un poco incómodo. Claro. Pero no, no es doloroso, no afecta para nada la virilidad. Generaciones atrás, es verdad, eran reacios a este examen, pero era por cuestión cultural, por cuestión macho ecuatoriano. Situación que en buena hora está variando. Está cambiando, sí, está cambiando. Claro, es como cualquier examen. Por ejemplo, el examen ginecológico no es doloroso, es molestoso, pero no es doloroso. Y es más incómodo que el correcto, tacto. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Es mucho más incómodo, puesto que, bueno, por obvias razones, ¿no? La instrumentación que se utiliza ahí es un poco más agresiva que utilizar el... Sino que la mujer es más educada en el tema salud. Y somos más valientes, doctor, reconózcalo. ¿Verdad? Sí. Gracias por reconocerlo. Creo que tenemos una llamada, ¿verdad? Al aire. Vámonos a contestar esa llamada. Muy buenos días, ¿de dónde nos está llamando? Desde Guayaquil estoy llamando, buenos días, Raúl Carrillo le saluda. ¿Cómo está, señor Carrillo? Qué gusto escucharlo. Díganos, ¿cuál es la que usted tiene? Gracias por atenderme. La pregunta es la siguiente. Yo tengo 63 años. Muy bien. Y hace 2 años me hice el último examen tacto rectal. Pero en la parte sexual sí no tengo problemas. Lo que sí
tengo problemas es cuando viajo y paso mucho tiempo sentado, las piernas se me hinchan. Ok. Perfecto. La pregunta es si tiene que ver algo, tema de la próstata o algo así. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, señor Carrillo, por su pregunta el día de hoy. 63 años, masculino, sí, pienso tacto que, rectal hace 2 años. O sea, si la valoración hace 2 años fue normal, ajá, y él, su vida sexual está bien, ajá, al viajar mucho, se le hinchan las piernas, uh-huh, probablemente a mi mente lo primero que llega que es un aspecto vascular, circulatorio, uh-huh, como causa un inicial. Un problema vascular en la, puede ser varices, que varices, sea, o sea, problema venoso. Venoso. Uh-huh. No pongo como primera opción un problema de tipo urológico. Claro. O sea, lo primero que tendría usted, mi querido amigo, no es ir donde el urólogo, sino donde un flebólogo que le revise sus piernitas, puesto que de pronto ese edema, ese hinchazón que usted tiene, es por una falla en la circulación. Así es que descartado en primera instancia, pues el asunto urológico. Ya pero debe chequearse cada año. Pero así es, correcto. No, usted ya se ha pasado, se ha saltado 1 año su chequeo urológico, así que igual le va a tocar ir donde el urólogo, ¿ya? Sí. Aunque esa no sea, muy probable que no sea la razón de su edema, su hinchazón en las piernas. Gracias por su sintonía y por habernos llamado. Tengo un tercer mito, doctor Pico, que me dice, si no presento síntomas, ¿significa que no tengo enfermedad prostática? No es una realidad. Ajá. No tener síntomas no significa que no hay enfermedad. Ya. Lo dije anteriormente. Hay enfermedades silenciosas, ¿no? El cáncer es silencioso, claro. Por eso, 40 años de edad, tacto rectal. Si es de raza negra, con más razón. Ah, no me si tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata en la familia, más justificación. Claro. Entonces, ahora, los síntomas iniciales urinarios son los mismos del crecimiento benigno como del cáncer. La diferencia es tacto rectal, antígeno prostático. ¿Y qué diferencia hay en el tacto rectal? Usted la consistencia, me imagino la que ya la tiene en clara, sí, ¿verdad? La consistencia de un crecimiento benigno, uh-huh, es una próstata blanda. Blanda, ok. De un cáncer es dura. Pedimos el antígeno, uh-huh, y si tenemos la sospecha de un cáncer de próstata, a este paciente hay que hacerle un eco a través del recto, ajá, y tomar muestras, es decir, hacer biopsia de próstata. Sí. ¿No? Ahora estamos de sectante para arriba. O sea, okay, tomamos más muestras y si vemos en el eco endorrectal lesiones sospechosas de cáncer, hay que ir con la aguja a ese sitio. A ese sitio, o sea, es una biopsia guiada, sería por eso, ¿verdad? Y que, uh-huh, dependiendo inclusive del aspecto económico, que hay que hablar eso, por supuesto, la resonancia magnética multiparamétrica, que es un estudio más profundo, uh-huh, de próstata, uh-huh, nos ayuda a que el eco transrectal sea más efectivo todavía. Ay, no me diga. Ay, sí, qué bien. O sea, es una tecnología más avanzada que nos permite un direccionamiento más mejor, exacto. Nos dice, la aguja mandará a este sitio. Y ya, claro, ya de ahí viene el estudio patológico que dirá, pues, y la patología, ¿en qué estadio pues, se encuentra esa próstata, ¿no? La patología nos va a decir, en realidad, nombre y apellido del problema. Del problema y si es cáncer, ¿en qué estadio está? Y sabrá usted qué hacer. Exactamente. Bien, tenemos otro mito, doctor, que me dice el cuarto mito. Cuando se agranda la próstata, ¿se produce cáncer? El tamaño no tiene nada que ver, uh-huh, con cáncer de próstata. Okay. Puede que esta glándula sea pequeña y tener cáncer. Okay. Puede que la próstata sea grande y ser un crecimiento benigno. Conclusión, el tamaño no guarda relación con cáncer. Ok, perfecto. Y tengo un sexto mito que me dice... que me dice lo siguiente, ¿la actividad sexual incrementa el riesgo? No, hasta ahora no se ha demostrado que la vida sexual incrementa el riesgo de crecimiento benigno ni de cáncer, ajá, de próstata, pero sí el hombre tiene varias parejas en su vida íntima, uh-huh, corre el riesgo de tener un mayor porcentaje de infecciones prostáticas, que es, okay, otra historia. Ah, ya, claro, sí, la prostatitis. Las prostatitis. Entonces, ahí ya toca hacer otro tipo de investigaciones, cultivos de semen o masaje prostático. Si hay la bacteria, dar el tratamiento adecuado. O sea, la infección prostática, sí, y el tratamiento es antibiótico. Antibióticos y se acaba el problema.
Bueno, y que se porte bien. Y que se porte bien, claro, porque si reincide, ¿verdad? Entonces, obviamente, se va a volver a infectar. Aunque, bueno, la vida sexual es la causa más común, pero existen otros factores de ambientes contaminados, claro. Una playa, piscina, que hace sudado. Exacto, y de pronto la prenda íntima también tendría algo que ver. Bueno. Hay muchas personas, muchos hombres que de pronto no usan interiores de algodón, sino de otro, de licra, por ejemplo. ¿Tiene eso algo que ver? Es que ahí hay más calor, se suda más. Ajá. Al sudar más, llegan, se colonizan más bacterias. Más bacterias. Entran por la uretra, se quedan en la próstata y pueden dar una infección prostática. ¿Y esto de que también sean deportistas tiene algo que ver con el crecimiento o la inflamación de la próstata? No, el crecimiento no, pero si no toman las precauciones adecuadas de higiene, tienen más riesgo de infección. De infección, perfecto. Tenemos otra llamada al aire que vamos a contestar. Muy buenos días, adelante con su pregunta, ¿de dónde nos llama? ¿Se fue la llamada? Ok, bien, vamos a seguir entonces con la entrevista. Doctor, ¿qué tan frecuente es el crecimiento benigno de la próstata? ¿Desde qué edades usted empieza a ver ya un crecimiento significativo de la próstata? ¿A partir de exactamente de los 40 años o ha tenido casos en que se han presentado antes? ¿O ha tenido hombres de 50, 60 años que tienen una próstata normal? Bueno, hay para todos los gustos. Aquí interviene el factor racial, el factor genético. Okay. Pero la recomendación es 40 años de edad, tacto rectal. A los 40 años de edad normalmente no vamos a encontrar una próstata voluminosa. Normalmente no, puede ocurrir. El crecimiento ya macroscópico, lo que vemos aquí, ya el desarrollo de esta próstata que ya está crecida, de promedio a partir de los 50 años. Y que deja de ser lisita y comienza a presentarse como nodulaciones, ¿no? Bueno, debería ser blanda si es un crecimiento benigno, pero ya aumentada de tamaño. Ya. Okay. Pero repito, ya depende de cada ser humano. Caso. Sí. Perfecto, ahora sí, tenemos otra llamada al aire. Vamos adelante con la llamada. Buenos días, ¿de dónde nos está llamando? Hola, adelante, buenos días. ¿Aló? Hola, hola. Aló. Ahora sí lo escuchamos, buenos días. Estoy llamando desde Esmeralda. Saludos al doctor Pico. Mire, yo soy un paciente que tengo 56 años. Tengo diagnosticado cáncer de próstata. ¿Sí? A ver, tengo tomando flutamida, tansina y me han inyectado leprosin. En el antígeno prostático, cuando me hicieron el último, llegué a tener 105 de antígeno prostático, pero ahora tengo 0.3. Ya. Tengo metástasis óseas. Mi pregunta, ¿tiene cura la metástasis? Le agradecería muchísimo al doctor me responde. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos llamado desde Esmeraldas, mi querido amigo. Vamos a darle contestación inmediata a su pregunta. O sea, cuando estaba vía telefónica comentando el caso, y en mi mente estaba analizando que este es un paciente que tiene una enfermedad que ya salió de la próstata. ¿Por qué? Porque el antígeno prostático en su valor inicial está sumamente alto, más de 100. Y el tratamiento que está recibiendo se llama hormonal, que puede ser farmacológico, los medicamentos que acaba de mencionar, o quirúrgico, que es la castración. Entonces, al haber metástasis, lamentablemente no podemos hablar de curación, sino de tratamientos paliativos, que ojalá ese antígeno prostático siempre esté en valores de los que acaba de mencionar. Porque si ese antígeno comienza a elevarse, significa que se está haciendo ya resistente al tratamiento hormonal y hay que pasar a terapias de segunda línea. Hay nuevos fármacos que se llaman también, bueno, antiandrógenos, que hay en Ecuador, que se los está utilizando, pero lo ideal es que esa terapia que el paciente está recibiendo controle una enfermedad que no tiene curación. Claro, a ver, y en este caso, pues bueno, efectivamente ya al haber metástasis ya hay que, pues obviamente, tomar otras medidas, como usted bien lo dice, y es un poquito más difícil erradicarla del todo. No, no se puede erradicar. No se puede, exacto.
precisamente por las condiciones en las que ella está, pero obviamente trataremos de dar un tratamiento paliativo para detener que esas metástasis pues, obviamente sigan avanzando. Claro, o sea, la idea es que el tratamiento controle la enfermedad, no la va a curar. No la va a curar, correcto. Y ojalá la controle toda la vida. Así es, porque es fácil llegar a eso, poderla controlar para que el paciente pues, pueda vivir muchos años más. Claro, bueno, estamos hablando de la enfermedad más común de los cánceres en el hombre a partir de los 50 años de edad. Lo importante es llegar a tiempo, porque si se llega a tiempo, a este paciente le podemos brindar curación. Claro. Y bueno, y la técnica o el tratamiento recomendado se llama cirugía. Cirugía, es verdad, es correcto. Bien, mi querido doctor Pico, vamos a tener que irnos a un corte y después seguiremos en el próximo bloque hablando un poquito más acerca de la cirugía prostática y los tratamientos que debemos de utilizar en los casos de que ya tengamos cáncer de próstata, como el amigo televidente que nos acabó de llamar desde Esmeraldas. Así que ya volvemos con más de Viva Mejor en un momento. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Esto es Viva Mejor y estamos hablando acerca del cáncer de próstata y el crecimiento benigno de la próstata, glándula masculina que, pues bueno, puede crecer a partir de los 40 años, como aquí hemos estado hablando con nuestro querido invitado, el doctor Gustavo Pico. Doctor, vamos a atender una llamada que ya tenemos al aire. El tema está candente, está muy interesante, así que la gente está están con ávidos de que los atendamos en las llamadas. Así que vamos adelante con la llamada, por favor. Buenos días, ¿de dónde nos llama? Bájele un poquito el volumen a su televisor, si es tan amable. De Otavalo, muy bien. Y díganos, ¿cuál es su inquietud del día de hoy, querido amigo? Bájele el volumen, por favor, al televisor y oiga por el teléfono.
Eso, digan. Hice un examen de próstata hace un año. ¿Y? Y entonces que todo salió sin ninguna novedad. Soy una persona que se activamente hago bastante deporte, troto bastante. Pero a partir de nacer tengo un dolor del ombligo un poquito más abajo, al costado izquierdo. Así mismo, en las ocasiones, cuando voy al baño, me duele un poquito al orinar. Y quería saber que si el dolor que tengo un poquito más abajo del ombligo es por problema de la próstata. Gracias. Muchas gracias, mi querido amigo, por llamarnos de Otavalo. Dolor infraumbilical, doctor Pico. Y cierta molestia urinaria. Dentro de las posibilidades está que él, hace en sus actividades deportivas, presenta con mayor frecuencia esta sintomatología. Sí, podemos pensar que hay un componente inflamatorio prostático, pero también atrás de la próstata, la vejiga, está el colon, que también da molestias pelvianas. Entonces, habría hay que investigar. Claro. Debería hacerse un estudio, por lo menos de orina, con un cultivo para saber si hay infección o no, una ecografía, que acuda al urólogo de la zona, pero está dentro de las posibilidades. Así es, mi querido amigo, así es que ya tiene nuestro consejo, sobre todo el del doctor Pico, pues lo primero es a ir donde un especialista, donde un médico general, y hacerse exámenes de rutina para poder efectivamente saber de dónde específicamente el dolor que usted mantiene. No descartamos la posibilidad de que tenga que ver o esté relacionado con la próstata. Vamos a otra llamada que tenemos al aire. Muy buenos días. ¿De dónde nos está llamando? ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿De dónde nos llama? Perfectamente. Aló. Perfectamente lo escuchamos, querido amigo. Sí. Buenos días. Por favor, una pregunta al doctor. Claro. Con mucho gusto. Una pregunta al doctor. Yo tengo problema de la próstata. He recibido muchos tratamientos, he tomado la tansilucina, la doxazocina, pero no tengo una mejoría. O sea, al principio tengo una mejoría al orinar, pero sigo con ese ardor constante y perenne y la levantada en la noche. Yo también soy una persona deportista, yo salgo a trotar todos los días, pero el médico urólogo me recomienda el RTU prostático. No sé qué opinión tenga usted, doctor, de hacerme el RTU prostático. Si es que el RTU prostático no me causará problemas de impotencia y cómo queda después de esta operación del RTU prostático. Por favor, ¿me podría explicar? ¿Qué edad tiene usted? ¿Cuál es su edad? Se fue. Bueno, No sabemos la edad. Lo que es claro, que el tratamiento farmacológico no le está dando un resultado adecuado. Es correcto. Entonces, cuando el tratamiento farmacológico no da un resultado correcto, tenemos que pensar en la cirugía. La técnica quirúrgica más moderna, lo ideal, se llaman de mínimamente invasiva y tenemos ahí los láseres, que es a través del conducto. Imaginémonos, este es un crecimiento benigno de próstata, a través de la uretra. En toda cirugía por crecimiento benigno, uno lo que hace es vaporizar todo lo que es el adenoma o lo que obstruye la el crecimiento, la uretra. O sea, vaporizar quiere decir disminuir. Desintegrar. Con los láseres, okay. Que es lo más moderno. Ajá, ok. Al señor que llamó le están proponiendo una resección transuretral, probablemente con otro tipo de energía, porque los láseres también es a través de la uretra, sino que se llama vaporización de próstata, porque desintegra estos tejidos y queda la cáscara de la próstata. Y eso en es toda menos cirugía. Traumático que el RTU. Indudable. Ya, okay. Indudable. Es para que el amigo que nos está escuchando entienda un poco más. O sea, el RTU, como decir, es la técnica antigua. Estándar, que antigua. Como que se raspaba, ¿no? Exactamente. Se raspaba, se hacía una... desmoronamiento de la próstata, aquí. En cambio el otro es que la vaporiza. Vaporiza. Y de hecho yo me formé con la RTU, pero ya en el camino. Años atrás, pues, ¿no? Pero no me recuerde eso que me dijo. Pero no, doctor, tranquilo. Entonces, usted está muy joven todavía. Entonces, dejamos ya el camino, el conducto abierto para que el paciente pueda tener una micción normal. Okay. O sea, él amerita, pienso, una cirugía. Ya su urólogo va a decidir qué técnica quirúrgica es
la que le recomiendo. O sea, de que la necesita, sea la convencional antigua o la moderna con láser. Y debo aclarar algo también. Ajá. Todavía hay el mito que mejor me abran para que me vean todo y me saquen todo. Ya. Esa figura no existe. No existe. Siempre queda la cáscara de la próstata. Con cualquiera de los procedimientos quirúrgicos. Ah, vea. ¿Qué enorme ventaja tienen los láseres? Mínimo sangrado, sonda 24 horas, a los pocos días el paciente se restablece a su vida normal, bueno, sin exagerar su actividad diaria. Si es un hombre productivo, va a volver a generar un ingreso, lógicamente, por su trabajo. Claro, claro. Eso hay que tomar muy en cuenta. O sea, ¿no hay contraindicaciones en este Inclusive, con los láseres se pueden operar pacientes que tienen más riesgo quirúrgico. Ah, como por ejemplo, pacientes que tienen problemas de coagulación, pacientes que tienen algún problema cardíaco moderado, severo, previa valoración del cardiólogo. Claro. El 25% de los pacientes que opero por crecimiento benigno de próstata, en realidad son pacientes que con la RTU convencional no deberían operarse. Por los riesgos que implica. Por los riesgos. Y también me imagino que la parte ya de recuperación es mucho más prolongada, ¿verdad? Normalmente a los pocos días el paciente está reintegrado a su vida normal. Pero con el láser. Con el láser. Con la RTU normal demora más, ¿verdad? Demora más. Hay par más de sangrado, meses. Más inflamación. Más sangrado, transfusión, claro. Obstrucción de la sonda, dolor. O sea, es una recuperación más lenta. No es una técnica que no vale, no quiero que se entienda eso. Pero lógicamente ya quedó desplazada por la tecnología. Y en el caso específico del paciente que nos llamó, ¿es recomendable entonces que sí se haga la cirugía? Resección, la cirugía, o sea, tiene que hacérsela de ley. Sí. Perfecto, esperamos haberlo ayudado, mi querido amigo, y tenemos otra llamada, doctor Pico, al aire, que la vamos a atender. Hola, ¿cómo está usted? Buenos días. Adelante con la llamada, por favor. ¿De dónde nos está llamando? No escuchamos mucho, hola. Sí, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿De dónde nos llama? Estoy llamando de la ciudad de Cuenca, doctora. Ay, muchas gracias. Qué bien por llamarnos desde la querida Sultana de los Andes. Díganos, ¿cuál es su inquietud el día de hoy? Muy amable por su apreciación, muy amable. Y felicitándole por el... Mire, una pregunta que yo quisiera hacerlo. Claro que sí. Yo me operé de la próstata hace unos 6 meses. Y yo quisiera saber francamente si es que en la cuestión de... ¿Qué se operó usted de la próstata hace 6 meses? De la cuestión de eyaculación y esas cuestiones de... Me sacaron la próstata. ¿Pero por el conducto? Benigna. ¿O lo abrieron? Me abrieron cabalmente por el este, me abrieron. No por conducto. Ya, por el abdomen. Sí, es abierto. Ok, suficiente. Ya, perfecto. No se preocupe que entendemos lo que usted nos quiere preguntar y el doctor Pico les va a responder inmediatamente, a mi querido amigo. Volvemos a lo mismo. Le han hecho una cirugía abierta, le han hecho un corte aquí, sacaron el crecimiento benigno, el adenoma, queda la cáscara. Todos los pacientes que se operan por crecimiento benigno quedan con una eyaculación que se llama retrógrada. Okay. No es que no eyaculan, sino que ya el conducto queda despejado, normalmente por aquí sale el semen, en vez de que salga en eyaculación al exterior, va a la vejiga y sale con la orina. En realidad no es nada que afecte la vida íntima, la vida sexual de la persona. Un paciente, además, debo acotar, que se opera por crecimiento benigno, su erección va a seguir siendo la misma que antes. Y digo esto porque hay ocasiones que le echamos la culpa a la cirugía de próstata por crecimiento benigno de que después tienen problemas de erección. Eso es porque ya Y ya así le la tocó. Cirugía sea abierta, igual no pierde la virilidad, o sea, no hay impotencia, no hay nada de esas cosas. Por cáncer de próstata es otra historia. Okay. Eso sí, pero en este caso es lo que tiene es una eyaculación retrógrada y nosotros como urólogos debemos explicarle al paciente este efecto colateral de la cirugía por cualquiera de las vías que se realice.
Ok, perfecto. Entonces, mi querido amigo, esperamos haberlo ayudado el día de hoy. Y cualquier consulta usted puede hacérsela al doctor Pico a través de los teléfonos que hemos puesto en sus pantallas y visitarlo en su consultorio, pues, que tiene en la clínica Kennedy. Nos vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos con el último bloque de Viva Mejor. Espérennos, por favor. ¿Sabías que? En estadios tempranos, el cáncer de próstata generalmente crece lentamente, sin causar síntomas detectables. Se puede hacer una prueba para ver si se tiene riesgo de padecer cáncer de próstata durante los estadios tempranos de la enfermedad, antes de que aparezcan los síntomas, con una prueba de PSA en la sangre. Gracias a este test, muchos cánceres son detectados antes de que se tengan los síntomas. Muchas gracias, estamos de regreso, terminando ya casi el programa. Vamos a hablar en este bloque con el doctor Pico exactamente, vamos a direccionarlo acerca del tratamiento del cáncer de próstata, que es el tema que hemos tratado el día de hoy. Mi querido doctor, le cedo la palabra. Despláyese en lo que usted me estaba comentando en tras bastidores. Bueno, hay que tener muy claro, si tenemos un paciente con un cáncer de próstata localizado, esto significa que la enfermedad está dentro de la próstata. O un cáncer de próstata diseminado, está fuera de la próstata. Si está localizado, el tratamiento ideal es sacarla. O sea, localizado sí, quiere decir sin metástasis todavía, ¿verdad? Okay. Ahí sí cambia la conducta de tratamiento. Ajá, quirúrgico. Correcto. Es cortar aquí, cortar acá, y unirlo de aquí con lo de acá. Es sacar toda la próstata. O sea, la parte interna con toda su cáscara o cápsula. La técnica quirúrgica ideal es mediante la laparoscopía, que puede ser hecha por el humano o robótica. Y quienes no dominen esta técnica pueden hacerla abierta, pero hay que sacar la próstata. Si el cáncer de próstata es diseminado, ya no podemos hablar de curación, no es necesario operar la próstata y entramos a terapias que se llaman hormonales, donde se da un tratamiento sistémico para tratar de controlar la enfermedad. No hay curación,
Básicamente esos son los dos grupos de casos que tenemos de esta enfermedad y lo habitual, lo que se recomienda. Hay alternativas como la radioterapia, braquiterapia, pero en realidad lo ideal es lo que acabo de mencionar. O sea, en los dos casos muy puntuales, con metástasis y sin metástasis. Pues bueno, y para evitar el cáncer de próstata, doctor, usted y yo lo hemos dicho en este programa, lo principal es la prevención. Acudir a los chequeos anuales, ¿verdad, doctor? No bianuales ni cada 5 años, no. Tienen que ser anuales, igual que las mujeres nos hacemos nuestro chequeo de Papá Nicolau, ¿verdad? Pero también depende de cada caso. Si yo tengo un paciente que estoy sospechando de que puede tener un cáncer de próstata porque el antígeno prostático veo que se me está elevando. Este paciente tengo que verlo más cerca. No cada año. Pero si todo está normal, una vez al año. Ahora, el cáncer de próstata, si se inicia, es decir, yo he visto un paciente durante toda su vida después de los 40 años y comienza después de los 75, 80 años de edad, es probable que hasta le diga lo seguiré controlando porque lo habitual es que no se muera por cáncer de próstata. Okay. Mientras más años tenemos, el inicio del cáncer de próstata es más frecuente, pero menos agresivo. Ah, ya, ok. Es más agresivo cuando se es más joven, por supuesto. Es más joven. Todo cáncer es más agresivo cuando se es más joven. Es por eso, 40 años, visita al urólogo. Tenga o no tenga síntomas. Así es. O sea, hacerlo ya como una rutina, diríamos así, ir a donde el urólogo, igual que las mujeres vamos a donde el ginecólogo, todos los años. Es nuestra recomendación en este programa. Vamos a contestar una pregunta más. Adelante con la llamada, por favor. Buenos días. ¿De dónde nos está llamando? Hola. Buenos días. Una pregunta al doctor. Quisiera que me explique cuál es la diferencia entre el láser green y el RTU. RTU, porque me dicen que el láser green no saca una muestra para hacer una prueba histolítica. En cambio, con el RTU saca una muestra para hacer una prueba histolítica. ¿Y cuál me aconseja, doctor, hacerme entre los dos procedimientos que el urólogo me indica? Perfecto, muchísimas gracias. Prueba histológica, histopatológica. Bueno, es una pregunta muy interesante y debo aclararla. O sea, si un paciente va a una cirugía por crecimiento benigno, los láseres son las técnicas ideales, ¿no? Y el green láser es el más moderno de todo. Y eso de la vaporización impide enviar la muestra a patología. Pero a este paciente ya lo hemos valorado. O sea, claro, le hemos hecho un tacto rectal, le hemos hecho un antígeno prostático. Si estas dos pruebas están normales, el riesgo de que este paciente tenga un cáncer de próstata es mínimo. Entonces, efectivamente, con el green láser no tenemos tejido porque vaporiza, desintegra el tejido. Se desintegra, claro. Pero tenemos la enorme ventaja de todo lo que ya mencioné. No sangrado, no estancia hospitalaria, puede ser ambulatorio, menos días de sonda, se reintegra su vida laboral con más frecuencia, va a producir en la parte económica más rápido. Claro. Cada urólogo va a ofrecer lo que tiene. Por supuesto. Pero en realidad lo ideal es el green láser. Si es que ya está comprobado por los otros exámenes de que es algo benigno. Claro, ¿verdad? O sea, claro. Ustedes la experiencia. Para ir a una cirugía, claro, ya sabemos que este paciente tiene un crecimiento benigno. No vamos a ir a una cirugía con dudas. Con dudas. Si tengo dudas, le hago una biopsia de próstata primero. Claro, por supuesto. Claro. Guiada por eco, como habíamos dicho. Exactamente. ¿No? Y ahí sí sería pues recomendable la resección transuretral para poder mandar al estudio histopatológico después de que la biopsia nos lo ha comprobado, ¿o no? No, si este paciente tiene un cáncer de próstata, cambia la figura. Okay. Ya pasamos a tratamiento de cáncer. Tratamiento del cáncer de próstata. Que es lo que habíamos hablado ya. Sí, le hice una biopsia y salió un crecimiento benigno, bueno, ya el urólogo decidirá qué técnica quirúrgica realizar. Aplicar. Por crecimiento benigno. Pero la más recomendable, después de lo que ustedes nos han dicho, claro, es el green láser. Porque todas hacen lo mismo, siempre queda la cáscara. Claro. Pero la ventaja del green láser es todo lo que acabo de mencionar. Claro, ok, perfecto. También tendríamos que ver un poquito ahí el costo, quizás es un poquito más costoso. Es un poco más caro, pero no hay una diferencia mayor. Pero en cambio la recuperación y la reducción de las complicaciones, pues, amerita, valdría la pena, ¿no? Comenté que yo me formé con la resección transuretral convencional. Ajá, ok. Recuperación, 2-3 meses. Sangrado, 1-2 meses, más o menos. Sonda, 7 días. Estancia hospitalaria, 3-5 días.
Con el láser puede ser hasta ambulatorio y de todos verdad, los beneficios mire, que todos los beneficios que usted ya hemos comentado, claro. Es o sea, más caro. Mi punto de vista, o sea, comparación en cuanto a bienestar del paciente. Sí, pero, claro, eso va, entre comillas, a afectar un poco el bolsillo, pero si el paciente cuenta con un seguro médico, pues obviamente optaríamos por esta... O es un paciente productivo, va a trabajar en 3 a 5 días y no va a esperar 2 meses para trabajar. Claro, que eso va a mermar también en su economía. Claro. Pues, ¿no? Es verdad, es una cuestión de poner en una balanza. Mi querido doctor, ¿alguna recomendación adicional que usted tenga para las personas que nos están viendo, aparte de que acudan normalmente donde el urólogo a hacerse sus consultas? Bueno, no esperar tener síntomas o molestias urinarias. Okay. O no pensar, o no decir, no tengo ninguna molestia, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir? No, no, acuda al urólogo. Y peor si las tiene. Peor si las tiene, como usted lo dice. Ajá. Sí. O sea, no hay vaya, que esperar. El tacto rectal no es como algún momento se piensa. Sí, incómodo, claro. Pero no es doloroso, es una prueba indispensable hasta la actualidad. Por supuesto. No sabemos mañana, están por aparecer nuevos marcadores de tumor, hemos hablado bastante del antígeno prostático, claro. En el camino tenemos ya va la RACEMASA, entre otros también, ¿no? Bueno, la resonancia magnética. La resonancia magnética, claro. Pero van a aparecer nuevos marcadores tumorales que todavía no están comercializados, pero acudan al urólogo. Esa es la recomendación. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Bien, y ahora yo quiero invitarlos a, vamos a hablar un poquito acerca de MEDEC antes de despedir el programa. ¿Qué es MEDEC? MEDEC es una empresa que opera en el sector de la salud, brindando servicios integrales de medicina prepagada. Además, cuenta con una infraestructura y procesos ágiles para la atención de todos sus afiliados. Pueden contactarlos al 1-763-3327 o por WhatsApp al 099-159-0058. También los podemos encontrar en su página web www.medec.es y en redes sociales seguirlos en @medec/es. También podemos visitarlos en su matriz ubicada en la Francisco de Orellana y Avenida Juan Tancamarengo en el edificio COFIN. MEDEC trabaja junto con Viva Mejor por el servicio a la comunidad y más que nada para tratar de a los pacientes pues direccionarlos y ponerlos al día de todas las posibles patologías que pudiesen tener y también encontrarles la solución lo más pronto posible a todas las dolencias que se puedan presentar. Así es que mis queridos amigos, con esto pues no me queda otra que despedir el programa agradeciéndole al doctor Pico pues su presencia una vez más aquí. Muy ilustrativa y muy productivo este programa, como nos dijo producción hace un rato. Esperamos haberlos ayudado con todas las incógnitas que tenían y si no, pues nos tienen a la orden a través de nuestras redes sociales @VivaMejorTV para cualquier consulta que tengan fuera del programa. Soy la doctora Gilda Moncayo y junto con el doctor Pico hemos sido los médicos que hemos ido el día de hoy a sus casas. Esto es Viva Mejor. No se pierda el reprise, 7 de la noche, por este, su canal universitario. Hasta el día de mañana.